¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kiwi As Music, esta revisión semanal que hacemos todos los días jueves de la música creada en el país de la Gran Nube Blanca en Nueva Zelanda y que llevamos hasta nuestro canal de YouTube para poder presentarle a bandas que quizás conocían y canciones que a lo mejor no habían escuchado o canciones que habían escuchado y no sabían de qué banda eran. O también puede ser que jamás hayan escuchado a banda alguna como esta y que sea la primera vez que va a entrar en su biblioteca. Sean todos bienvenidos, soy Daniel, DJ Di Latino, chileno radicado hace más de 12 años acá en Nueva Zelanda y que también estoy descubriendo la música de este hermoso país. Así que hoy vamos a descubrir a una banda que tiene un tremendo dilema, porque los neozelandeses dicen que es una banda neozelandesa, pero los australianos dicen que es una banda australiana. Entonces hay una gran disputa por quién es quién se adjudica la nacionalidad de esta banda. Pero como estamos en New Zealand y lo conversé con muchos amigos neozelandeses, ellos me dijeron que Crowded House es una banda neozelandesa y hoy la vamos a descubrir con un clásico de clásicos que por allá los más grandes lo van a relacionar. Vamos a comentar de eso más adelante. Lo van a relacionar con su época de juventud, romanticismo, los lentos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Don't Dream It's Over. Hoy día lo vamos a escuchar acá y lo vamos a analizar. Esto es Kiwi As Music junto a DJ Di Latino. Vamos a entrar en materia. Entramos ya de lleno en materia y nos vamos a directo a YouTube para poder analizar la canción. La canción, como decíamos, se llama The Dream. Don't Dream It's Over. De el grupo neozelandés Crowded House. Intro. Vamos de nuevo con la intro, sí o sí. Esta intro es espectacular, de verdad que es espectacular. Y probablemente los sobre 50 años relacionen mucho esta canción con clubes nocturnos o clubes donde las chicas bailaban con poca ropa. Sí. Así como el Calendar Girl en New Zealand, bueno, si vienen a Nueva Zelanda en algún minuto, van a encontrar que hay clubes donde las chicas bailan también con poca ropa y Calendar Girl es uno de los más famosos. Bueno, esta canción era muy ocupada en esos locales, que era la canción donde las chicas, después de hacer un baile rápido, bajaban la intensidad y bailaban algo más sensual. Sin lugar a dudas. De hecho, la primera vez que yo la escuché, inmediatamente hice la relación con aquello. Es parte de la edad. Bueno, solo como dato anecdótico, lo dejo ahí. Solo como dato anecdótico. Vamos, Crowded House. Oye, una canción de verdad espectacular. A mí me trae muchísimos recuerdos más allá de lo que decía de la anécdota de los cabaretos, de los clubes nocturnos, etcétera, etcétera. Es una canción que se escuchó mucho en radio en Latinoamérica, se escuchó muchísimo en Chile y que de verdad era bastante extraño cuando los locutores hablaban justamente de esta canción como una canción neozelandesa, porque en esa época yo no tenía idea dónde estaba en New Zealand, siendo súper honesto. Estamos hablando de 1985, que es el año en que esta banda se conforma como una banda de rock alternativo australiano neozelandés formado en Melbourne, Australia. La banda es reconocida por sus mezclas únicas de rock, pop rock y jungle pop, con letras que capturan la esencia de la experiencia humana. Su música ha trascendido fronteras, llegando a corazones y listas de éxitos alrededor del mundo. Los miembros de la banda
Neil Finn, el líder indiscutible, guitarrista, cantante y principal compositor, cuyas habilidades le han ganado comparaciones con los Beatles, ojo ahí. Nick Seymour, el bajista cofundador de la banda junto a Neil Finn. Paul Hester, baterista original de la banda, cuyo legado sigue vivo a pesar de su trágica partida. Mark Hart y Matt Sherrod, quienes se unieron en etapas posteriores aportando su talento en la guitarra, teclados y batería respectivamente. La trayectoria musical de esta banda llamada Crowded House es extensa y rica, comenzando con su álbum debut homónimo en 1986, que incluía éxitos como justamente la canción que hoy estamos analizando, Don't Dream It's Over, alcanzando el segundo puesto en el Billboard estadounidense. La siguieron otros álbumes exitosos como Temple of Lawmen en 1988 y Woodface en 1991. Este último, probablemente su mejor trabajo, incluyendo temas icónicos como Weather With You. También es una canción que sonó muchísimo en Latinoamérica. Y que quizá la podamos analizar más adelante. Influencias en Nueva Zelanda, por supuesto que dejó. No solo es una banda que ha logrado éxitos comerciales, sino que también influyó mucho en la música pop rock, ya que si vemos en la historia de este programa, estuvimos analizando bandas que estaban más ligadas al mundo maori en los episodios anteriores. Hoy nos encontramos con un sonido un poco más internacional, podríamos decirlo. Su sonido es más internacional y obviamente marca un puente entre las culturas y el sonido neozelandés abriéndose al mundo. Hoy nos sumergimos justamente en este éxito Don't Dream It's Over, y que habla de esperanza, resistencia frente a las adversidades. Es una de las canciones más emblemáticas justamente de este grupo de Crowded House. Vamos a ir de nuevo con la canción. De verdad que es espectacular, a mí me encanta. Me encanta muchísimo. A ver qué vamos a hacer acá. Bueno, nos vamos a suscribir al canal y le vamos a dar me gusta todo el rato. Y vamos a volver justamente a conversar un poco sobre la canción, que como decíamos es una invitación a reflexionar. En su letra, en esta parte, dice: hay libertad dentro, hay libertad fuera. Intenta atrapar el diluvio en un vaso de papel. Hay una batalla adelante, muchas batallas se pierden, pero nunca verás el final del camino mientras viajas conmigo. Y acá, ¿qué es lo que dice? Oye, ahora, no sueñes que se acabó. Oye, ahora, cuando el mundo se cierra, ellos vienen para construir un muro entre nosotros. Sabemos que no ganarán. Es un poco lo que reza la canción. El estribillo es muy poderoso, es un mensaje de resistencia contra las fuerzas que buscan dividirnos. La repetición del hey now, actúa como un llamado de conciencia a la esperanza, recordándonos que, a pesar de los intentos de separarnos, juntos podemos superar los desafíos. La conclusión de la reflexión personal, Don't Dream It's Over, se convierte en un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos y las divisiones, la esperanza y la unidad prevalecen. La canción nos invita a creer en la posibilidad de un futuro mejor y resistir los intentos de desanimarnos o separarnos. Esta canción de Crowded House, con su mensaje atemporal de esperanza y resistencia, sigue resonando en la actualidad, ofreciendo consuelo y motivación a quienes se enfrentan tiempos difíciles. Su letra nos anima a mantenernos firmes en nuestras convicciones y apoyarnos mutuamente en el camino hacia la superación. Los invito a descubrir más música de Crowded House. De verdad que es una banda espectacular
Weather With You también es una super buena canción que la pueden encontrar y la pueden descubrir en YouTube. Les vamos a dejar los links para que puedan descubrir más de la música de Crowded House. De verdad que a mí en lo personal esta canción me trae muchísimos recuerdos de mi época de infancia y juventud, debo decirlo, infancia y juventud, por lo que les comentaba, la escuchaba en radio en 1985, convengamos que en el 85 cuando se forman, yo tenía 6 años, o sea, es una banda que tiene algunos añitos de trayectoria. Banda neozelandesa, banda australiana, va a ser la disputa que van a tener constantemente acá entre ambas islas, pero sin lugar a dudas la calidad de la banda, la música, la canción, la letra es inigualable y más allá de donde sea, es un clásico de clásicos que hoy analizamos acá en Kiwi As Music. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje musical por la discografía de Nueva Zelanda. Vamos a ir avanzando en la discografía neozelandesa y también vamos a ir saltando más adelante a otros continentes y vamos a seguir descubriendo más música. Recuerden seguirme en las redes sociales, soy DJ Di Latino, me encuentran como @ DJ.D.Latino en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en mi canal de YouTube o si lo prefieren también en mi página web DJDLatino.com. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Kiwi As Music.